Pero por otro lado, ya no queda nada por escribir, todo ha sido contado, este segundo cuento. Es también un tema muy literario, porque todos los escritores tienen que partir de la tradición literaria. Nadie escribe el primer cuento en nada, ¿verdad? Es muy probable que nuestro primer cuento ya haya sido escrito por otro, ¿verdad? Pero de todos modos, entonces el tema, la declaración, ya no queda nada por contar, es un texto metaliterario. Quiere decir que es un cuento que habla del cuento, ¿no? Es un cuento que cuenta un cuento sobre la imposibilidad de contar cuentos, digamos. O sea que es un juego, ¿no? Y es una apelación a la complicidad del lector, porque el lector puede decir, no tiene muchas posibilidades, el lector puede decir, tiene usted razón, mejor ya no lo leo más, ¿no? Es una posibilidad. O puede decir, qué interesante, me he perdido algo, voy a buscar los otros cuentos que hay, para ver qué nuevo, qué aprendo, ¿no? Pero en fin, esos son los dos primeros cuentos. En el primer cuento, que es un cuento clásico, Juan se fue de viaje, nosotros tenemos la presencia del héroe. Casi en todos los cuentos hay un héroe o un antihéroe. Y los héroes son clasificables según las épocas, ¿no? Los héroes, en primer lugar, son los que rompen en la novela, en el cuento, rompen los códigos, los que tienen voluntad, capacidad de riesgo, de aventura, de peligro, y rompen los códigos. Y los grandes relatos son sobre héroes que han roto los más grandes códigos. Por ejemplo, Madame Bovary, ¿no? O Ana Karenina. Son dos grandes novelas del siglo XIX, francesa y rusa, en las cuales una heroína, una mujer, esposa, rompe el código que sostiene la sociedad, el matrimonio. O sea, engaña a su marido, digamos. Entonces, ¿por qué Madame Bovary es una heroína aunque engaña a su marido? Bueno, el marido es bastante tonto, pero no es necesario engañarlo, digamos. Pero es un médico de provincias y ella quiere tener una vida elegante y empieza a comprarse vestidos para ir a fiestas, y no tiene dinero para estar a ese nivel. Y el sastre, su sastre, le fía. Y entonces ella se llena de deudas. Y en un momento dado, el sastre le dice, si no me pagas, voy a denunciarte con tu marido. Entonces no le queda más que suicidarse. Se suicida tomando un veneno. Mientras que Ana Karenina... ¿Cómo se suicida? ¿Alguien sabe? ¿A dónde? A los pies del tren. Sí. ¿Y por qué será un tren y no un coche de caballos? Los trenes son muy importantes en Rusia, sobre todo, ¿no? Son siempre en las películas rusas hay alguien que se despide frente a un tren, porque son las imágenes del progreso, en fin. Entonces ahí se lanza la pobre y Ahora, ¿por qué las novelas matan a estas heroínas? Carlos Fuentes decía que Madame Bovary sería imposible hoy porque perdón, no se llenaría de deudas, usaría su American Express, ¿no? Se matan porque son transgresoras, ejercen su libertad y rompen el código. Pero tienen que morir por lo que se llama el pacto de la lectura. El lector necesita que esas heroínas mueran, y el autor lo sabe, porque si no las mata, pues va a tener un escándalo. A pesar de que las mata, Flaubert mata a Madame Bovary, el libro tuvo un gran juicio, ¿verdad? Y fue prohibido muchas veces, incluso no pudo entrar a muchos países, ¿no? Porque era demasiado transgresor. Pero entonces ahí tenemos dos heroínas que son heroínas trágicas porque destruyen sus vidas a nombre de su libertad. Y quizás la heroína más grande que hay en la lengua española, aunque la escribió un francés, sea Carmen, ¿no? Porque Carmen, como ustedes saben, cree en el amor libre
y tiene un novio bastante tonto que solamente cree en el matrimonio. Y ella le dice, no, defiende su libertad de tal manera que prefiere morir. Y él dice, yo sabía que tú me ibas a matar, ¿no? Y acepta su muerte porque no podría aceptar una vida sin su libertad, ¿no? Entonces es una heroína extraordinariamente trágica. Hay que leer esa novela de Mérimée, es un francés españolizado, y es muy buena la novela. Bueno, también hay películas, hay hasta cartoons, ¿no? Sí. Entonces, estas heroínas son trágicas entonces por eso, ¿no? Porque su individualidad es destruida por el aparato social. Pero hay otras clases de héroes. Hay, por ejemplo, el héroe problemático. Goldman tiene una definición del relato que dice que todo relato es la historia de un héroe problemático en busca de valores auténticos en una sociedad que ya no los reconoce. Entonces, el héroe que busca valores, hacer valores, vivir valores. La sociedad no vive así, ¿no? La sociedad vive, es un teatro, digamos. Y entonces este es un héroe problemático. A veces puede ser trágico. Bakhtin, en cambio, cree que el héroe es un héroe popular. Es una figura popular. Entonces pertenece a la cultura del carnaval. Y el héroe de García Márquez en El ahogado más hermoso del mundo se puede decir que corresponde a esta imagen carnavalesca de un gigante desproporcionado, un poco grotesco, un poco glorioso, que es una hipérbole, una exageración del individuo y que es construido por la imaginación popular, ¿no? Entonces, para resumir y no demorarme mucho en el prólogo, podríamos decir que este héroe no es un héroe problemático, porque no tiene subjetividad, tiene una conducta exterior, más que nada, ¿no? No es un héroe trágico, porque está muerto ya y no tiene que morir dos veces, digamos, ¿no? Está muerto y al mismo tiempo está vivo, digamos. Es un héroe popular que pertenece a la cultura popular, que según Bakhtin se expresa en el carnaval, en la fiesta, en la risa, en lo gigantesco, en la comida, en la plaza pública, en la salud popular, creativa. Y dice Bakhtin que en el relato de origen popular, el pueblo se concibe a sí mismo como eterno, porque todas las clases son momentáneas. Ahora ustedes habrán oído que toda persona que se compra un televisor pasa a ser clase media, ¿verdad? Y las antenas son una especie de escudo nobiliario del... Pero el pueblo no tiene ese problema, ¿no? Ya sabe que es pueblo. Entonces, esa conciencia de quién es le da una salud cultural que las clases medias no tienen, porque las clases medias no están seguras de su propio estatus. Si son clase media baja, clase media media, clase media a punto de ser alta, etcétera, ¿no? Entonces, la fluidez de las clases crea una inestabilidad cultural y psicológica en muchas personas, sobre todo en los mundos en modernización, ¿verdad? Están transformando las formas sociales. Entonces, este personaje, el gigante ahogado más hermoso del mundo, viene directamente del imaginario popular, ¿no? Entonces, se puede decir que es un héroe carnavalesco. Ahora, lo interesante es que está muerto, ¿no? Vamos a ver, entonces, entrando al texto, cómo se construye este héroe y después vamos a tratar de encontrarle una definición. Más que héroe popular, a ver qué clase de héroe es. Dice, los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Esto es muy característico de García Márquez. En casi toda su literatura hay una mirada inicial que nos da un primer dato objetivo, entre comillas objetivo, de información. Entonces lo que se va a construir en el cuento es una serie de miradas. Cada mirada es una interpretación. Y cada interpretación
contribuye a la interpretación general de quién es este personaje y qué función tiene y para qué sirve, ¿no? Entonces, es fascinante ver en este cuento cómo la mirada y la interpretación es una forma de conocimiento, ¿no? Experimental, popular, cultural, que construye un héroe de acuerdo a la necesidad del pueblo. O sea, la mirada del pueblo, con estos mecanismos de la cultura popular, va a crearse un héroe que lo libere al pueblo de su condición de pueblo pobre, abandonado, aburrido, sin imaginación, ¿verdad? Entonces es fascinante ver esa salud del pueblo creando su propio héroe, ¿no? Entonces el cuento estratégicamente se va a mover entre estas verificaciones de la mirada y ese sistema de comprobar qué es verdad, qué no es verdad, que funciona como una interpretación permanente, ¿no? Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura. ¿Por qué definen lo que ven por lo que no ven? Primero es creyeron que era una cosa. Ahora es ven algo que no era lo que es. O sea, se define por negación, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo está funcionando esa mirada? A ver, ¿alguien? Ninguno de ustedes ha dicho, ah, ¿qué será ese plato que vuela? Ah, claro, es un marciano. Digamos, eso sería lo equivalente. ¿Alguien ha pensado cómo funciona esta mirada? ¿Y qué es lo que está haciendo en el cuento? ¿Les parece raro o normal? Totalmente normal, ¿no? Seguro que así miran los niños las cosas, con imaginación. ¿Sí? Muy bien, sí. Sí, porque según Aristóteles, hay dos clases de cosas, ¿no? Las cosas que no conocemos y las cosas que se parecen a las que conocemos. Así de simple. Y la identidad es aquello que se parece a lo que ya conocemos, diríamos, ¿no? Entonces, es un principio del conocimiento, diríamos, lo que funciona aquí. Entonces, el conocimiento tienes un dato ante la mirada. ¿Y cómo vas a conocer ese dato? Comparando con lo que conoces, ¿no? ¿A qué se parece? ¿A qué no se parece? Entonces, el mecanismo de construcción del héroe aquí es un mecanismo cognitivo, ¿no? De conocimiento. Y el conocimiento es esto, no es esto, se parece a esto, no se parece a esto, ¿verdad? Y en el proceso se va construyendo la verdadera, aunque no es verdadera, claro, es imaginaria, pero la imaginación es una forma de la verdad en la literatura, ¿no? Entidad o función del héroe. Y lo fascinante es, no es que siente, que piensa, sino qué puede hacer, ¿verdad? Lo que define al héroe es qué hace, no sus opiniones, sino su capacidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Es un verdadero héroe. Bien, entonces miren cómo es las palabras, ¿no? Los primeros niños, o sea, hay una historia de la mirada. El cuento funciona como una crónica. Voy a contarles un cuento sobre cómo un pueblo construyó su propio héroe. Todo empieza con los primeros niños, ¿ya? Es interesante que sean niños además, ¿no? Porque están aprendiendo a conocer y están leyendo en la naturaleza, como niños pues, de la cultura popular, un alfabeto. Y en ese alfabeto que están leyendo, en las cosas que el mar arroja, digamos, de pronto aparece esta frase, que es el cuerpo del gigante, ¿no? Entonces, es como si apareciera otro idioma, o un marciano, digamos, ¿no? Una cosa así. O E.T., ¿verdad? En la película, ¿cómo se llama la película de E.T.? ¿E.T. se llama? Sí. ¿Y cosa quiere decir E.T.? Transterrestre. Sí, la E, es que será en inglés. ¿Te acuerdas, Margarita?
¿Ah? Extraterrestre podría ser, ¿sí? No sé, habría que mirarlo. Eso se parece al cuento ya, ¿no? O sea, estamos leyendo esa frase como si fuera un objeto. ¿Y qué es lo que quiere E.T.? Go home, ¿no? Todo lo contrario de este personaje. Este personaje ha llegado ya a su casa a instalarse, ¿no? Estaba esperando que los niños le dijeran, esta es tu casa, quédate aquí. En cambio, E.T. no sé por qué prefiere irse a su país que quedarse ahí, ¿no?, con los niños. Claro, no habría película si se queda, ¿no? Sí. Pero es un poco parecido el sistema de conocimiento, ¿verdad? Los niños, cuando tienen ya más relación con E.T., lo visten, ¿verdad? Lo visten de muñeco, etc. Aquí lo limpian, ¿no? Pero el sistema es el mismo. Bien, dice, se hicieron la ilusión. O sea, lo que vieron lo compararon con un deseo, no con la memoria, no con la realidad cotidiana, sino con un deseo, ¿verdad? O sea que los ojos de la imaginación ven más que los ojos de la razón. Pero cuando la mirada imaginaria trabaja para la necesidad, ¿no?, construye con esa visión algo práctico y funcional y necesario. O sea que aquí se ve una figura como si, desde el punto de vista del deseo, se hicieron la ilusión, pero después se va a verla desde el punto de vista de la necesidad. Después vieron que no llevaban, ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, están definiéndolo por lo que ven y por lo que no llevan, no ven, ¿no? Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, la lectura lo que hace es codificar la información, ¿verdad? Porque tienen varios datos, es como en el internet, ¿no? Tú recibes un mensaje y tienes que decodificarlo para entenderlo, porque si no, no lo entiendes, ¿verdad? Si no lo entiendes, ya no es mensaje. Y entonces, este mensaje, que es el cuerpo del abogado, tiene que ser procesado para ser incorporado, ¿no? Descubrieron que era un abogado. Entonces, la mirada tiene cuatro pasos aquí, ¿no? Si ustedes lo ven, lo pueden anotar en el texto que tienen. Si tienen el texto, sáquenlo mejor, ¿no? Tiene cuatro pasos. Luego, como es normal, igual que en la película, habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, ¿verdad? Es un juego inocente, pero casi lógico. Cuando alguien los vio por casualidad, otra vez la mirada, pero de otra persona y ahora adulta, ¿no?, y dio la voz de alarma en el pueblo. Esto es interesante, ¿no? La primera mirada adulta es una voz de alarma. La de los niños era una mirada de curiosidad, de juego incluso, ¿no? Entonces los hombres lo cargan y pesa más que todos los muertos conocidos, dice, ¿no? Casi tanto como un caballo. Entonces el sistema de decodificar un mensaje es compararlo con otras cosas. Pesa más que el cadáver de un caballo. Está siendo comparado este nuevo dato para ser incorporado, ¿no? Bien, entonces luego pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Es una especie de conocimiento de falsa ciencia, ¿no? Tal vez los ahogados siguen creciendo porque entran agua en sus huesos, dicen, ¿no? Pesan más por eso. O sea, es una interpretación de falsa ciencia, digamos, de un empirismo falso, ¿no? Es interesante esta última frase, dice, solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. Esto es como si hubieran sacado una estatua del fondo del mar, ¿no? Y la estatua está llena de coral y de conchas y de cosas, ¿no?
asiste al cuerpo del abogado. Entonces, hay que ahora limpiarlo, sacarle todo eso, para ver realmente quién es o qué es, ¿no? Entonces, lo que dice el cuento es que el conocimiento requiere una serie de etapas, ¿no? De esclarecimiento, de trabajo analítico, de comparación, para ir estableciendo la naturaleza del objeto y después su función, ¿no? Primero, ¿quién es? Y segundo, ¿para qué sirve? Esa es la idea, ¿no? Porque obviamente en la cultura popular la función es fundamental, la utilidad de algo, porque el empirismo es práctico y lo que se trata de buscar es instrumentos que ayuden a solucionar necesidades, ¿no? Bien. Ahora viene la descripción del pueblo y ya no tenemos una mirada que describa esto, sino que es el narrador el que cuenta, ¿no? Y dice, el pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedra sin flores. Es un pueblo miserable, ¿no? Un pueblo de la costa abandonado de sí mismo. ¿Qué habrá pasado en este pueblo? ¿Por qué es un pueblo tan opaco, gris, sin flores, con piedras, primitivo, elemental, básico? Es un pueblo en el cual uno diría, lo que hay que hacer aquí es que, ¿qué es lo lógico que alguien diría? Miras este pueblo y dices, bueno, aquí lo único que queda hacer es irse, claro. Quedarse sería una resignación, un pesimismo, ¿no? No es bueno para la salud psíquica, digamos. Entonces, ¿pero por qué está así este pueblo? ¿Alguien ha pensado por qué este pueblo es tan feo? Tiene un gran mar, pero ¿qué es lo que le falta a este pueblo? ¿Algo nuevo? Muy bien. ¿Le falta una novedad, una curiosidad? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué le falta? ¿Ah? ¿Un supermarket? No, eso sería demasiado. Motivación, muy bien. Voluntad, ¿no? Capacidad de deseo. O sea, es un pueblo que se puede llamar literal. Literal. Hay solamente eso, piedras, agua, no hay flores. O sea que es un pueblo extraordinariamente básico, ¿no? Lo literal es lo más elemental y lo que no produce imaginación. No se puede vivir en lo literal sin peligro. Entonces hay que construir lo imaginario para crear un espacio de respiración y luego hay que construir lo simbólico para poder entender mejor la relación de las cosas, ¿no? Si vives en lo literal solamente, pues vives sin imaginación, sin deseo, sin aventura, sin sueños, sin ilusiones, sin alegría, sin amistades, sin amor, sin complicidad. O sea, ¿vives sin qué? ¿Qué sería la palabra que define toda esta lista? ¿Ah? ¿Sin cuentos? ¿Sueños? También sueños puede ser parte de la lista. ¿Ah? ¿Sin vivir? Exacto, sin vivir, sí. ¿Pero cómo se llamaría eso? Hay una palabra griega que existe en español también para eso. Eros. ¿Qué cosa es el eros? El eros es la amistad, la simpatía, la imaginación, el amor, la sexualidad. Entonces no hay nada de eso en este pueblo, ¿no? Entonces es literal. Está condenado, digamos, a lo seco, lo elemental, lo básico. Por eso dice Lacan, el psicoanalista, dice, lo literal es la muerte. Como la falta del eros sería la muerte, claro. El eros es la imaginación, la creatividad, la fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que no tiene una contabilidad, pero tiene una proyección permanente, ¿no? Una apertura permanente. Entonces este pueblo
es un pueblo literal, un pueblo muerto. Ni siquiera hay un cine, ¿no? Bien. Yo no digo que García Márquez haya estado haciendo notas pensando, le falta Eros. No, no. Pero es natural en él, ¿no? Esos contrastes que hace entre lo literal y lo imaginario. Y su literatura está llena de imaginación, que es la parte de vida plena que tiene la cultura popular. Puede ser que sea pobre, pero es rica en imaginación. Entonces puede vivir plenamente. Bien. La primera preocupación de los hombres es si este ahogado es alguien del pueblo. Y se cuentan, a ver, si están todos completos, ¿no? Entonces no es del pueblo. Se define por lo que no es, digamos. Después hay un sistema de conocimiento que dice notaron. Y no es vieron, sino notaron, que es ver y entender, ¿no? Ver y entender es notaron. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar. Es interesante porque están leyendo el objeto y están interpretándolo y sobreinterpretándolo y escribiéndole ya una biografía al muerto, ¿no? Están inventando una vida al muerto. Estas son las mujeres que se encargan de él, ¿no? Es interesante que las mujeres hagan este ritual funerario, ¿no? Como si fueran a enterrarlo, pero en el proceso descubren que es un hombre guapo y al descubrir que es guapo, descubren que sus maridos no son guapos. Y peor todavía, descubren que nunca habían visto un hombre guapo. Qué bien que vieron un muerto guapo, porque si no, no sabrían qué es ser guapo, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que descubren es una dimensión imaginaria, una dimensión del Eros que había estado ausente de su vida cotidiana. Entonces, claro, las mujeres inmediatamente tienen un plan. No es que decidan vamos a hacer esto, sino que instintivamente deciden construir en este héroe una imagen del Eros, ¿no? O sea, sería un héroe del Eros, ¿sí? El héroe del deseo, de la imaginación, etc. Seguimos. Claro, dice, no encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. El muerto es más grande que cualquier cosa en ese pueblo. Ni siquiera hay una cama o una mesa donde pudiera estar, ¿ya? Es un muerto que declara la insuficiencia del pueblo solamente con su muerte. Es extraordinario eso, ¿no? No es un hombre vivo que esté diciendo que pueblo miserable, qué horror, cómo pueden vivir ustedes aquí, sino que es un muerto que hace evidente la pobreza de los demás y del pueblo. Bien, entonces la interpretación de las mujeres es interesante porque están cosiendo sentadas. Es como un coro que va construyendo el mito de este héroe, ¿no? Y dice, contemplando el cadáver, entre puntada y puntada, están tejiendo, ¿no? Es fascinante la imagen de tejer. ¿A qué se parece la imagen de tejer en un cuento? ¿Alguien? ¿Qué? Sí, muy bien. Es la imagen de tejer, es la imagen, es construir un tejido, ¿no? Y tejido es lo mismo que un texto, ¿verdad? Tejer, tejido, lo textual, la textualidad, vienen de la misma fuente. Entonces, cuando están tejiendo, es que están construyendo, rehaciendo la historia. Esa es su función. También cosen, ¿no? Acá se menciona el Caribe. Se menciona esta dimensión imaginaria, esta geografía imaginaria que se llama el Caribe, que es seguramente un mito, un lugar mítico
Cuando decimos Caribe, ya inmediatamente pensamos en sol, playa, arena, vacaciones, cerveza, no sé qué más, ¿no? Sí. Pensaban que sea aquel hombre magnífico, etcétera, ¿no? Entonces, al pensar contrastivamente sobre cómo sería el pueblo con estos hombres, van construyendo ese pueblo imaginario, ¿no? Poco a poco, el pueblo imaginario va a reemplazar al pueblo real, siendo el mismo pueblo, pero la imaginación va a ser una imaginación creadora. Y lo que está diciendo el cuento es que sin imaginación no hay conocimiento, y también que sin imaginación no hay felicidad, plenitud, eros, etc., ¿no? Bien, el Caribe entonces es el escenario donde esto es posible. Entonces piensan que este podría haber tenido autoridad, que era magnífico, completamente imaginario, ¿no? Que su trabajo hubiera hecho brotar manantiales de agua, es una fuerza creadora este héroe, ¿no? Ahora podemos preguntarnos ya, ¿qué clase de héroe es este, ¿no? ¿Cómo se podría llamar a este héroe? Primero, es un héroe muerto. ¿Ustedes han conocido alguna vez a un héroe muerto que haya creado una transformación inmensa de la vida de las gentes? Se supone que los héroes están peleando vivos, ¿no? Después se mueren naturalmente a tiempo, pero este es un héroe cuya muerte es lo que hace posible su creatividad. ¿Alguien conoce algún héroe muerto que haya creado algo grande? Estoy seguro que todos conocen al mismo héroe. A ver, ¿quién se arriesga? No es Superman, ¿eh? No. ¿Quién sería un muerto que dice que gracias a que estoy muerto, ahora voy a cambiar el mundo? Ah, muy bien, muy bien. Es Cristo, ¿no? Cristo es el único muerto que ha cambiado la historia del mundo, ¿verdad? Interesante. Entonces, claro, eso quiere decir que su historia estaba siendo necesitada por la gente para tener una sola religión, porque claro, antes de Cristo las gentes tenían muchas religiones, ¿no? Eran politeístas. Y es muy incómodo ser politeísta porque hay demasiados dioses. Es más económico y dialogante, y fácil tener un solo dios, ¿verdad? Entonces, ¿este personaje se parece a Cristo o no? A ver, ¿quién puede explicar por qué se parece a Cristo? Primero, no está acusando a nadie de pecadores, porque a veces Cristo es un poco antipático, ¿no? Divide a la gente entre buenos y malos, pecadores y no pecadores. ¿Ah? Porque es superior, muy bien, sí. Por lo menos en el imaginario de la gente se le ve como superior, ¿verdad? Cristo hace un acto que este pobre ahogado no hace, que es resucitar, ¿no? Porque eso ya es, habilidades mayores. Sí, a ver, una mano se levantó por ahí. ¿Se puede decir que el protagonista de esta historia revivió al pueblo? ¿Se puede decir que? El protagonista de esta historia revivió al pueblo. No revivió como Cristo. Sí, muy bien, sí, sí. Buena idea, sí. Justamente el hecho de que no tenga un discurso hace posible que sea un signo vacío, ¿no? Y que puedas tú construir el discurso de tus necesidades en este signo vacío, llenarlo de significado, ¿no? Es casi como una metáfora, es como casi como un bit, ¿no? Como un, como un chip que tiene dos significados, ¿no? ¿Verdad que es binario el chip? Entonces se reducen las posibilidades del azar, ¿no? Es más controlable. En cibernética, digo. Bien. Entonces, sí, se parece a Cristo porque se le atribuyen los milagros que va a hacer gracias al hecho de que esté muerto, ¿no? Pero hay otra categoría de héroe también que se llama el héroe fundador, ¿no?
Todos tenemos, aquí en Monterrey hay varios héroes fundadores, ¿no? Españoles, todo tipo de héroes fundadores. Pero es normal, en América Latina tenemos muchísimos héroes fundadores. Y después ya cuando dejan de producir bienes, lo cambiamos por otro héroe, ¿no? Pero, y los héroes cambian, seguramente si cruzan la frontera ya no son héroes como Pancho Villa, son bandidos, digamos, ¿no? O sea que depende de la percepción el héroe. Pero el héroe fundador, ¿por qué se llamará héroe fundador? Muy bien, porque crea algo nuevo, probablemente de nada, ¿no? Y funda algo, una ciudad, por ejemplo, ¿no? Una ciudad. La mitología latinoamericana está llena de héroes fundadores, ¿no? Hermanos, parejas. Hay un mito de fundación en la selva amazónica que dice, el primer hombre fue una mujer. Está bien, ¿no? Sí. Pero hay muchísimos mitos de fundación. En las tribus pieles rojas, así llamadas, el mito de fundación es una pareja de hermanos, ¿no? Que están parados en un pie de arena y rodeados de mar. Entonces no pueden, no tienen cómo moverse, están inmóviles. Entonces el hombre se hunde en el mar y saca un puñado de arena. Y poco a poco va construyendo, puñado a puñado, va construyendo la tierra. Ese es el mito de fundación. Entonces, claro, son dueños de la tierra. Es un mito poderosísimo, ¿no? Bien, pero hay muchísimos mitos de fundación. El héroe cultural, entonces, es alguien que enseña algo nuevo. Normalmente es un héroe civilizador, un héroe que trae un mensaje de civilización. A ver, ¿a quién se les ocurre a ustedes en México que podría ser un héroe fundador civilizador? ¿Quién sería? Creo que hay muchos, ¿no? Vasconcelos. Muy bien, Vasconcelos, claro. Vasconcelos es un héroe fundador por las escuelas y todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Qué otro? ¿Nadie tiene un amigo que sea un héroe fundador? De un club, ¿no? Sí. Un cantante. A ver, ¿alguien? Seguro que conocen a alguien que ha empezado algo nuevo. Todos conocemos a alguien que ha empezado algo nuevo. ¿No? O una chica. También hay heroínas fundadoras, ¿por qué no? Bien, el héroe fundador es el que inicia un nuevo ciclo, ¿no? Termina con él una época y empieza otra, ¿verdad? Todos los presidentes nuestros se consideran héroes fundadores, pero obviamente no lo son. Pobres. También tenemos una definición más contemporánea del héroe fundador que se llama héroe cultural o agente cultural, que es un personaje que trae algo nuevo, pero es algo práctico. El agente cultural o el héroe cultural es alguien que civiliza, crea la ciudad, ¿no? La palabra civilización viene de la ciudad. Y la palabra polis significa también ciudad, el espacio de la ciudad. La política viene de la polis, ¿no? Y también la policía. Ya hoy día lo único que nos queda de la polis es la policía. En inglés hay polite, ¿no? Que sale, pero creo que no hay en español polite. Se dice pulido, se podría decir, pero no es lo mismo. Polite. Polite es amable. Sí. Gentil. Pero entonces la cultura de la ciudad está hecha por los héroes fundadores. ¿Y alguien sabe quién inventó la ciudad? ¿En algún curso no les han dicho quién inventó las ciudades? No, la ciudad misma, como idea de ciudad. Porque antes de la ciudad, ¿qué cosa eran los hombres? Nómadas, ¿no? Cazadores. Entonces, cuando se murió alguien, las madres dijeron, bueno, aquí donde se ha muerto y vamos a enterrarlo, aquí hacemos una ciudad. La ciudad nace del cementerio, ¿no? Como en Juan Rulfo, donde todos están muertos.
Y entonces, cuando se quedan las mujeres, inventan la ciudad, inventan también la agricultura, ¿no? La historia de la ciudad es muy fascinante, ¿no? Los hombres están persiguiendo elefantes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que la civilización es eso, la vida en la ciudad. Bien, entonces los héroes fundadores son los que forjan la ciudad. Y nosotros tenemos muchísimos héroes fundadores en la cultura latinoamericana. Los que conquistan el desierto, los que conquistan la selva, los que descubren los minerales, ¿verdad? Muchísimos. Diríamos que el mundo moderno se llena de héroes fundadores, claro, ¿no? Los inventores, etc. Hasta que llegaron los políticos. Pero bueno. Después dice que al final de la página 47, no sé si ustedes tienen el mismo texto, dice que las mujeres lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Es tremendo, ¿no? Porque los hombres en este cuento han perdido, son expulsados de la ciudad por las mujeres. Porque las mujeres dicen, nosotros hemos fundado una ciudad, pero ustedes no dan la talla, ¿no? Entonces váyanse. Y comparados con este muerto, pues ustedes están más muertos todavía. Esa es la idea, es muy irónico esto. Bien. Entonces la mujer más vieja, la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban, dice. ¿Cómo es eso de que tiene cara de llamarse Esteban? ¿Ustedes han oído eso alguna vez? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué cosa? Primero, en primer lugar, la palabra Esteban, ¿por qué está aquí? ¿Sugiere algo Esteban? Muy bien, es un mártir, ¿sí? Es un mártir, claro. Es un santo católico, ¿no? No me acuerdo cómo lo torturaron, pero debe ser... Lo apedrean. Ah, lo apedrean. Lo apedrean y de hecho se supone que es el primer recogido. Ah, ya. Porque bajan los ángeles. Ah, y lo recogen. Ya. Porque los santos tienen muertes interesantes, ¿no? Sí. Le sacan los ojos, en fin. Pero Claro, esa lo que viven los santos, la estigmata que se llama, ¿no? Es parte de un sacrificio, ¿no? Se inmolan al nombre de algo superior. Pero aquí tiene cara entonces tiene cara de santo, pero tiene cara también de mártir, ¿no? Y Esteban, San Esteban, pues suena también un nombre extranjero, es un nombre eslavo, ¿no? Pero detrás de esto hay otra idea, que es una idea típica de García Márquez. Mucha gente ha querido hacer una película de 100 años de soledad, entre ellos Anthony Quinn. Y Anthony Quinn le ofreció a García Márquez $1,000,000 para hacer la película, porque él creía que él era parecido al coronel Aureliano Buendía. Entonces él quería ser el coronel Aureliano Buendía y además decía, yo hablo español, yo nací en México, tengo derecho a hacer esta película. Y entonces García Márquez le dijo que no y se molestó muchísimo, Anthony Quinn, muchísimo. ¿Y por qué le dijo que no? Porque García Márquez tiene una teoría que nadie puede representar al coronel Aureliano Buendía o a cualquiera de los personajes de la novela. ¿Por qué? Porque nadie se parece a ese personaje sino el que lleva ese nombre. Entonces, si alguien dice en una película, yo soy el coronel Aureliano Buendía, está mintiendo. No es. Entonces dice, claro, es obvio que va a ser falso. La gente se va a dar cuenta, le van a tirar piedras. Entonces, mejor no hago una película. Y siempre se ha negado a hacer sus películas y siempre dice que son las peores películas del mundo las que se han hecho sobre sus obras. Y sobre todo se ha negado a hacer 100 años de soledad. Esta idea de que cada persona tiene la cara de su propio nombre es una idea muy tradicional y se llama nominalismo. Es la idea de que las cosas tienen un nombre
y ese nombre es su alma. ¿Ya? Entonces, no sé, ustedes, a ver, pregúntense en el espejo con su propio nombre, a ver si corresponde el nombre a la imagen, ¿no? Sería interesante, ejercicio. Sí. Entonces, eso también es una idea no solamente filosófica nominalista, sino poética, que es que el lenguaje literario evoca una imagen. Y entonces, cuando García Márquez dice piedra, vemos la piedra. Eso se llama el poder evocativo o poético de los nombres en la literatura. Por eso que cuando ustedes leen a Juan Rulfo, y Juan Rulfo dice, empezó a llover, uno inmediatamente busca un paraguas. Tiene el instinto del lector de buscar un paraguas porque está seguro que va a llover. Porque es tan fuerte el poder de evocación del lenguaje en Rulfo que parece real, ¿no? Y es real finalmente. Bien, entonces esa es la idea de los nombres. Es una teoría de la representación entonces que se basa en la evocación y en la idea de que el nombre es el alma del objeto. Y eso yo creo que es cierto, ¿no? Si ustedes piensan que ustedes podrían tener otro nombre, se dan cuenta que en realidad no, que es mejor su nombre, ¿no? Sí. Bien, entonces dice que lo vistieron, dice, podría haberse llamado Lautaro. ¿Alguien sabe quién es Lautaro? ¿Qué? Un guerrero. Sí, era un guerrero, Lautaro, ¿no? Está en la Araucana, una épica chilena. Lautaro, un héroe muy grande que pelea con mucho valor. Entonces, este podría llamarse también Lautaro, dice, o sea, sería un héroe guerrero, pero no va, Esteban es mejor. Bien. Después, las mujeres hacen que Esteban, el abogado, empiece a formar parte de la vida cotidiana, ¿no? Ya se acostumbran a que esté allí, lo han adaptado y le dan funciones. No se preocupe, señora, así estoy bien, solo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la silla. Dice, por eso no se sienta, porque si se sienta, destroza la silla, ¿no? Entonces García Márquez hace esta ironía, este juego de que el héroe muerto habla ahí con los demás, ¿no? Bien. Dice, al final de un párrafo más adelante, dice, una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, le pusieron un pañuelo, ¿no? Y también los hombres quedaron sin aliento. Era Esteban. En ese momento, todo el pueblo ha acordado que Esteban es Esteban. Se ha producido lo que Aristóteles llama el principio de identidad, que la identidad es la cosa que se parece a la cosa. Es una especie de tautología, ¿no? Es una idea de lo idéntico. Bien, de pronto ocurre un fenómeno muy extraño que a veces pasa en los cuentos de García Márquez, que es que más adelante, en el párrafo que empieza Era Esteban, a la mitad, dice, y si hubiera sabido, yo está tácito, ¿no? Y si yo hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en serio, me hubiera amarrado yo mismo, habla el narrador, habla García Márquez. Es muy curioso eso. Y es interesante porque ha pasado en otros cuentos que en momentos muy fantásticos, de pronto aparece el narrador convertido en cronista. Entonces eso le da mayor, no es que le dé mayor, juega con la idea de lo verosímil, ¿no? Como si fuera más creíble el cuento porque aparece el narrador o el cronista. Es otro juego que hace él, ¿no? Entonces le hacen funerales, como ya tiene su nombre, está vestido y todo lo demás.
Entonces tendrían que devolverlo a las aguas, porque ¿qué van a hacer con enterrarlo? Les parece cruel, entonces sería mejor devolverlo a las aguas, ¿no? A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores. O sea, lo convierten en familia del pueblo, ¿no? Le dan un padre y una madre. Y otros se le hicieron hermanos, tíos, primos. Así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Interesante, ¿no? ¿Qué metáfora de qué será esto? ¿Alguien? Dice, yo voy a ser su hermano. Ah, muy bien. Entonces, en este caso, tú puedes ser su tío. Entonces, se convierten en familia a partir de este común denominador del héroe, ¿no? Se ha reconstruido la familia social, ¿verdad? Se ha reconstruido el sentido de la comunidad. Porque era un pueblo tan literal, básico y sin imaginación y sin diálogo que estaba como seco. Y ahora, gracias a este héroe cultural, han recuperado la palabra, la imaginación, el deseo y también el sentido de la comunidad. Que es interesante porque es lo más difícil de conseguir. Porque digamos que el yo se construye con la experiencia que lleva a la conciencia de uno mismo y después lleva a la identidad, a saber quién uno es. Pero después de la identidad habría que construir el diálogo con el otro y eso es lo más difícil, construir la comunidad, ¿no? La complicidad, la comunidad, la amistad, el grupo. Es una madurez social, exige eso, una madurez social y mucha imaginación creativa. Entonces aquí en este momento, gracias al héroe, han recuperado eso, el sentido de la comunidad. Son como una familia, digamos, ¿no? Se parece a Ulises, después de la Odisea, cuando dice que se hizo amarrar al palo mayor del barco, recordando antiguas fábulas de sirenas. Eso es lo que hace Ulises, ¿no? En la Odisea, cuando vuelve a su casa. Bien, está lleno de alusiones y referencias, irónicas algunas. Entonces, cuando se va, lo llevan en hombros a los escarpados. Hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, por fin se ven a sí mismos desde fuera. Dicen, pero ¿cómo hemos podido vivir así? No hay ni una flor aquí, es una desolación total, árido, ¿no? Esto recuerda a Don Quijote, porque este héroe también podría ser quijotesco, porque Don Quijote sale de La Mancha, ¿no? Y se vuelve loco por leer libros de caballería. Entonces decide reformar el mundo siguiendo el código de la caballería. Entonces se convierte en un personaje cómico, grotesco, ridículo, divertido, pero él no sabe, él es inocente, como está loco. No sabe que está loco, claro. Si no, sería sabio. Y entonces, ¿de dónde sale él? ¿Cómo se llama su pueblo? La Mancha. Y La Mancha en árabe quiere decir lugar seco, lugar desértico, lugar muerto. Entonces, claro, obviamente tiene que irse. Y cuando lo derrotan, por encargo de su familia para recuperarlo, que no haga tanto lío vagando por ahí. La condena es volver a su pueblo. No puede haber condena mayor para un ser humano que obligarlo a volver a su pueblo, ¿verdad? Es terrible. Entonces dice, estás condenado a volver a tu pueblo. Entonces, claro, tiene que volver. ¿Qué cosa le queda cuando vuelve a su pueblo? Morirse. Se muere, claro. Ya no puede estar loco o feliz por ahí dando vueltas. Entonces en este momento se parece al héroe, ¿no? En el que la gente descubre en él la belleza del pueblo y se dan cuenta que han vivido en un lugar parecido a La Mancha, ¿no? Pero este Quijote
vuelve muerto. ¿Ya? No es, no es este. Por eso que el Quijote es un símbolo extraordinario de la cultura hispánica, ¿no? Y en América Latina, al año siguiente de la publicación del Quijote, aparece un hombre disfrazado de Quijote y otro hombre disfrazado de Sancho. Inmediatamente se convierten en personajes de circo, ¿no? Y eso quiere decir que han sido capturados por la imaginación popular como instrumentos culturales de algo, ¿no? No sabemos de qué. Pero aquí hay un juego con esa idea, ¿no? Del héroe capturado por la cultura popular. Lo interesante es que el héroe puede estar muerto. O sea que la función de héroe cultural puede ser un vacío. No es necesario, dice el cuento, que el héroe esté vivo para que el pueblo sea mejor. Incluso es mejor que el héroe esté muerto para que la sociedad sea, que la cultura, el pueblo, la sociedad sea mejor. ¿Qué sugiere esto? Esta es la parte de fábula típica de García Márquez, ¿no? Que siempre pone un punto extra. ¿Sí? Sí, eso puede ser, sí. Aquí, claro, es una desgracia afortunada, porque la muerte de este héroe no es una pérdida, sino una ganancia, ¿no? Esa es la ironía. Quizás a veces en la realidad de los pueblos hay un mártir, muere y entonces se convierte en un héroe, y pero eso es lo que el cuento no quiere que ocurra. Nos dice, lo peor que le puede pasar a un pueblo es tener un héroe vivo. ¿Por qué será eso? ¿De qué está hablando? ¿Alguien? ¿Por qué será mejor un héroe muerto que un héroe vivo? El héroe vivo es muy exigente, necesita un sueldo, chofer, tarjeta de crédito. ¿Eso dices tú? ¿Qué es? Más o menos. Claro. Puede ser, yo creo que es una burla de la política, ¿no? ¿Por qué tenemos que nombrar presidente cada tantos años? Mejor sería nombrar un muerto, dice, ¿no? Si estuviera muerto, pues sería una función imaginaria y todos seríamos felices. Pero como está vivo, es muy caro, cuesta muchos problemas, ¿no? La gente se divide, roban. Yo creo que esa es la ironía, ¿no? Es una ironía política. El mejor héroe como agente cultural, héroe fundador, civilizador, es alguien que esté muerto ya. Es menos pesado. Bien. Entonces, por haber estado en el pueblo, este héroe, que es un vacío, dice... También sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro, ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres, para eternizar la memoria de Esteban. Ahí está, ¿no? Se ha recuperado la salud cultural, ¿no? Entonces el pueblo ahora es un pueblo festivo, alegre, divertido, ¿no? Ya no es ese pueblo muerto que era antes. Está muy claro eso, ¿verdad? Es una fábula aleccionadora sobre la salud pública, digamos, ¿no? Bien, y luego... el pueblo adquiere jardines, ¿no? Y adquiere un renombre y es un punto de referencia. Y cuando pasan los barcos, dicen: ahí está el pueblo de Esteban. Antes no se veía, no existía, ¿no? O sea, el pueblo ha entrado ¿dónde?
¿A qué ha entrado el pueblo? ¿A formar parte de qué? ¿Ah? De la geografía. Muy bien, de la geografía, exacto. Del escenario humano, geográfico, o sea, ahora puede tener un mapa, puede tener una guía de calles, un taxi tal vez. Entonces, el pueblo ahora tiene una cartografía, diríamos, ¿no? Que es la conceptualización del espacio, y por tanto se puede definir como hábitat, o sea, como el lugar donde haces tu casa y puedes vivir. Ya no es un cementerio seco, ¿no? Es un lugar vivible, digamos. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, en este cuento, se podría llamar una fundación, ¿no? Se ha fundado un pueblo, el pueblo de Esteban, ¿no? No ha costado nada, no ha costado un solo muerto del pueblo, ni un herido, no ha habido un budget para celebrar la fundación, ha sido totalmente gratuita y se debe simplemente al poder de interpretación, a la voluntad de vida y a la necesidad de construir un hábitat humano en el desierto árido y sin imaginación que es la realidad. Esa realidad sin imaginación pues equivale a la muerte, ¿no? Este héroe entonces tiene características en realidad carnavalescas, ¿no? Este gigante que aparece para reconstruir la salud popular tiene características carnavalescas. Y se puede decir por eso que le ha dado la vuelta a la figura clásica del héroe fundador y se ha convertido en un héroe más humano, más también quizás popular y carnavalesco, y por último quizás hasta un héroe un poco cómico, ¿no? No es un héroe trágico, serio, reflexivo, problemático, es un héroe más bien casi como un personaje de circo, ¿no? Y se podría decir por eso que quizás sea un antihéroe. En el registro de los héroes, héroe cultural, héroe fundador, héroe problemático, nos ha faltado hablar del héroe épico. El héroe épico, que sería el contraste más grande, sería el héroe que tiene una sola idea fija, ¿no? El héroe épico siempre es el mismo y tiene un proyecto y siempre lo hace, ¿no? Y es unidimensional, no tiene psicología, no tiene humor, por supuesto, y se toma muy en serio a sí mismo y se considera poseído por una misión superior que tiene que realizar, ¿no? Entonces, por eso se dice que en español no hay épica, ¿no? Porque es demasiado serio. Hasta el Cid miente y engaña, ¿no? Entonces, la idea del antihéroe es fascinante porque García Márquez utiliza la genealogía del antihéroe, que es el antiheroico, para hacer un contrahéroe popular, ¿no? Y que es más creativo que el costo que significa un héroe fundador, guerras y lo demás, ¿no? El linaje del antihéroe es el linaje antisocial. El primer gran antihéroe que hay es Bartleby. ¿Ustedes han oído hablar de Bartleby? ¿El escribiente? Sí. Que es, dice el cuento de Melville, ¿no? El de la ballena, Moby Dick, Melville. Dice él que había en Nueva York ¿Podemos hablar todavía o ya terminamos? Ah, muy bien. Ya. Y entonces hay un hombrecito que trabaja de escribiente en un estudio de abogados y el abogado un día le dice, Bartleby, haga usted esto, copie esta carta. Y Bartleby dice, preferiría no hacerlo. Dice el abogado, qué raro, estará de mal humor. Pasa un rato y le dice, oiga, haga tal cosa, preferiría no hacerlo. Y eso es lo único que dice. Entonces se convierte en antihéroe. ¿Por qué es antihéroe? Porque una sociedad como la sociedad norteamericana del siglo XIX,
todo el mundo está haciendo algo. La gente dice, usted podría hacer algo. 20 manos, dicen yo, ¿no? Porque es la sociedad faustica, se llama, ¿no? La sociedad del siglo XIX, hacedora. Eso es, cuando Martí vivía en Nueva York, su paseo favorito era ir al Central Park a oír los pajaritos. Pero cuando caminaba y veía esa muchedumbre que avanzaba, le daba vergüenza y se volvía a su piso a seguir escribiendo y trabajando, ¿no? Porque todo el mundo iba como si tuviera algo que hacer. Entonces, esa fe en la sociedad y en el hacer está burlada por Melville con su antihéroe, este hombre chiquitito, pequeñito, que dice, preferiría no hacerlo. El otro gran antihéroe es de Kafka, en La Metamorfosis, ¿no? Y ustedes habrán leído la primera línea, dice, después de un sueño tormentoso o algo así, el señor Gregorio Samsa despertó convertido en ¿qué? Bueno, es que ahí está la discusión, porque no, algunos dicen traducen como un escarabajo, una cucaracha, un bicho también, ¿sí? Yo creo que Borges traduce escarabajo, ¿no? No me acuerdo ahora, ¿sí? Y entonces, claro, la pregunta es, ¿un hombre se puede convertir en un escarabajo? Pues sí, naturalmente, ¿no? En la lógica del cuento. Porque, ¿qué cosas ¿por qué se convierte en un escarabajo? Porque todos los días hace lo mismo. Es un hombre socializado, con una rutina terrible, sin imaginación, vive en lo literal. Entonces se despierta convertido en un insecto. Entonces, otra vez un antihéroe como burla del mundo hacedor, ¿no? Este héroe de García Márquez no tiene ese linaje antisocial, porque es un héroe de una sociedad sin sociedad, ¿no? Y más bien es un héroe cultural, fundador, un agente cultural de una sociedad por hacerse. ¿Lo dejamos en esa nota de optimismo? Sí.